A lo largo de la historia han sucedido encuentros entre culturas y civilizaciones que cambiaron la forma de vida de ambas, ya sea que fueron encuentros pacíficos o no. El primer relato conocido de una incursión vikinga en la Inglaterra anglosajona data del año 789 d.C. La primera víctima conocida de la agresión vikinga en las costas británicas fue el alguacil real de Dorchester, cuyo trabajo era identificar a todos los comerciantes extranjeros que ingresaban al reino. La crónica anglosajona nos cuenta que un día del año 789, tres barcos vikingos se acercaron a la isla de Portland y, creyendo que eran comerciantes, un alguacil local llamó al alguacil real para recaudar los impuestos necesarios para comerciar en Wessex. Berthold Heard partió con algunos ayudantes a su lado, remó hasta el dracar vikingo y pidió a los marineros que le entregaran la suma requerida. Pero el dinero no llegó, este fue asesinado y los nórdicos se embarcaron de regreso. El primer ataque vikingo a gran escala en las costas británicas tuvo lugar en la isla de Lindisfarne en Northumbria, también conocida como Isla Sagrada. Lindisfarne albergaba uno de los monasterios más importantes de Gran Bretaña y se le atribuye el mérito de ser el lugar donde se reintrodujo el cristianismo en el norte de Inglaterra. Construida en el siglo VII, esta fue la iglesia principal y lugar de descanso final de San Cuthbert, una figura increíblemente importante en la expansión del cristianismo en Gran Bretaña. Pero Lindisfarne era más que un simple monasterio aislado. Según algunas estimaciones, incluso puede haber sido el centro de población de Northumbria más grande al norte de York. La comunidad contaba no solo con unos 200 monjes, sino también con otros tantos artesanos, pescadores y agricultores arrendatarios. También era una población rica. La importancia del monasterio como lugar religioso se reflejaba en su abundancia de reliquias preciosas, cálices de oro y otras joyas, mientras que las enormes propiedades del continente habrían albergado las preciadas posesiones de los comerciantes ricos. El viernes 8 de junio de 793, Lindisfarne fue atacada por asaltantes vikingos que llegaron desde Dinamarca. Quizás 100 asaltantes vikingos surgieron de 3 o 4 barcos para devastar y saquear la isla. La crónica anglosajona describe que las lamentables incursiones de hombres paganos destruyeron la isla de Dios en Lindisfarne mediante feroces robos y matanzas. Es imposible saber el número exacto de víctimas, pero varios monjes fueron asesinados y muchos más fueron llevados a Escandinavia como esclavos. La noticia de la incursión vikinga en Lindisfarne se extendió rápidamente por Northumbria y más allá. Al año siguiente, los vikingos saquearon la cercana abadía de Monkwearmouth Jarrow y en el 795 atacaron una vez más, esta vez asaltando la abadía de Iona frente a la costa occidental de Escocia. Este monasterio fue atacado nuevamente en el 802 y 806, cuando 68 personas que vivían allí fueron ejecutadas. En la primera década del siglo IX, los asaltantes vikingos comenzaron a atacar los distritos costeros de Irlanda. En el 835 tuvo lugar la primera gran incursión vikinga en el sur de Inglaterra y fue dirigida contra la isla de Chipi, iniciando así la era vikinga de la invasión y conquista de Inglaterra. Desde el momento en que el Imperio Mongol puso sus ojos en la nación del archipiélago, a finales del siglo XIII, los destinos de dos sociedades muy diferentes se entrelazaron, marcando un punto de inflexión no solo para Japón, sino también para el Imperio Mongol. El Imperio Mongol, uno de los imperios más grandes y poderosos de la historia de la humanidad, tuvo orígenes humildes en las estepas de Asia Central. Con tácticas militares innovadoras, una caballería extraordinaria y un estilo de vida nómada único, los mongoles se extendieron por Asia y Europa del Este en una ola de conquistas sin precedentes. Tras la muerte de Genghis Khan en 1227, su imperio se dividió entre sus hijos, pero siguió creciendo. Su nieto, Kublai Khan, jugó un papel decisivo en esta expansión en curso. Kublai, que ascendió al trono en 1260, estableció la dinastía Yuan en China y amplió aún más el alcance del imperio, acumulando territorios que se extendían desde Europa del Este hasta el sudeste asiático. Sin embargo, sus ambiciones no se detuvieron en las fronteras del mundo conocido. Puso sus ojos en Japón, una nación que hasta entonces había logrado escapar del dominio mongol.
Durante el periodo previo a las invasiones mongolas, Japón estuvo gobernado por el shogunato Kamakura, un gobierno militar que había sido establecido por Minamoto no Yorimoto después de su victoria en la guerra Genpei en 1185. El shogunato Kamakura marcó un cambio en el gobierno japonés, de un gobierno imperial y aristocrático a un gobierno liderado por guerreros, dominado por la clase samurái. Si bien el emperador todavía desempeñaba un papel simbólico, el poder real estaba en manos del shogun y la clase samurái. Aislado geográficamente por el mar, Japón tenía un contacto limitado con el continente asiático. Sus relaciones internacionales fueron principalmente con la península de Corea y China, a través de las cuales la sociedad japonesa absorbió influencias culturales, religiosas y algunas tecnológicas. No sabían que su tierra estaba a punto de atraer la atención del imperio más grande del mundo. Kublai Khan acumuló una flota de entre 800 y 900 barcos y la envió desde Corea a Japón a principios de noviembre de 1274. Los barcos llevaban un ejército de entre 16.000 y 40.000 hombres, formado por mongoles y reclutas chinos y coreanos. El primer territorio japonés en recibir a estos invasores fueron las islas de Tsushima e Iki los días 5 y 13 de noviembre respectivamente, que luego fueron saqueadas. Los ataques mongoles habían encontrado una dura resistencia en Tsushima, donde los defensores estaban liderados por So Sukekuni, pero tuvieron éxito en gran parte gracias a su superioridad numérica. La fuerza defensiva en Iki, liderada por Taira Kagetaka, fue igualmente valiente, pero finalmente se vieron obligados a hacer una última resistencia dentro del castillo Hinotsume. Cuando no llegaron refuerzos del continente, el castillo cayó. Curiosamente, 18 días después del primer desembarco en suelo japonés, y a pesar de crear una cabeza de puente en la bahía de Hakata, los invasores no avanzaron más en el territorio. Quizás esto se debió a problemas de suministro o a la muerte del general mongol Yu Fuxian, asesinado por la flecha de un samurái. Cualquiera que sea el motivo, los invasores permanecieron junto a sus barcos durante la noche y se retiraron a la bahía para ponerse a salvo el 20 de noviembre. Esta fue una decisión fatídica porque, según algunos relatos, se desató una terrible tormenta que mató hasta un tercio del ejército mongol y dañó gravemente la flota. Por tanto, los atacantes se vieron obligados a retirarse a Corea. La segunda flota de invasión de Kublai Khan era mucho más grande que la primera. Esta vez, gracias a su reciente derrota de los Song y la adquisición de su armada, había 4.400 barcos y alrededor de 100.000 hombres, nuevamente una mezcla de guerreros mongoles, chinos y coreanos. Durante varias semanas, se libraron feroces combates y los invasores probablemente enfrentaron escasez de suministros. Luego, una vez más, el clima intervino y causó estragos. El 14 de agosto, un tifón destruyó la mayor parte de la flota mongola. Entre la mitad y dos tercios de las fuerzas mongolas murieron. Muchos más hombres del Khan fueron arrastrados o dejados varados en las playas de la bahía de Imari y fueron ejecutados, aunque algunos chinos, Song, antiguos aliados de Japón, se salvaron. Los barcos que sobrevivieron regresaron a China. Los vientos tormentosos que hundieron o alejaron a los barcos mongoles de las costas japonesas recibieron el nombre de kamikaze o vientos divinos, ya que fueron vistos como una respuesta al llamamiento japonés al Hachiman, el dios sintoísta de la guerra, para que enviara ayuda para proteger al país contra un enemigo muy superior en número. Después de la expedición liderada por Vasco Núñez de Balboa, que atravesó Centroamérica para llegar al Pacífico en 1513, los europeos comenzaron a ver todo el potencial económico de este nuevo mundo. Al principio, la colonización por parte de la floreciente nueva potencia mundial, España, se centró en las islas del Caribe, con poco contacto con las complejas civilizaciones indígenas del continente. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el atractivo de la riqueza impulsara a los aventureros españoles más allá de la exploración y hacia una fase de conquista que sentaría las bases del mundo moderno. Como otros conquistadores de principios del siglo XVI, Cortés ya había adquirido una experiencia considerable viviendo en el Nuevo Mundo antes de embarcarse en sus hazañas. Nacido en el seno de una modesta baja nobleza en la ciudad española de Medellín en 1485, Cortés
destacó desde temprana edad por su inteligencia y su inquieto espíritu aventurero, inspirado en los recientes viajes de Cristóbal Colón. En 1504, Cortés salió de España hacia la isla Hispaniola, donde ascendió en las filas de la incipiente administración colonial. En 1511, se unió a una expedición para conquistar Cuba y fue nombrado secretario del primer gobernador colonial de la isla, Diego Velázquez. Durante estos años, Cortés desarrolló las habilidades que le serían muy útiles en su corta y turbulenta carrera como conquistador. Cortés estaba decidido a convertirse en un líder en lugar de un seguidor leal. Partió hacia la costa de la península de Yucatán en febrero de 1519 con 11 barcos, unos 100 marineros, 500 soldados y 16 caballos. Durante los meses siguientes, Cortés tomaría el asunto en sus propias manos, desobedecería las órdenes del gobernador y convertiría lo que se pretendía que fuera una misión de exploración en una conquista militar histórica. Cortés, habiendo impuesto rápidamente el control sobre la población indígena de la región costera, un cacique local le entregó a Cortés 20 esclavos. Una de ellas, una mujer joven, hablaba varios idiomas locales y pronto aprendió también español. Sus habilidades lingüísticas resultarían cruciales para los planes de invasión de Cortés y se convirtió en su intérprete y también su concubina. Pronto pasó a ser conocida como Malinche o Doña María. La noticia de la llegada de los extranjeros pronto llegó a Moctezuma, en Tenochtitlan. Como muestra de su crueldad y para disipar cualquier recelo que su tripulación pudiera haber tenido al desobedecer las órdenes del gobernador Velázquez, Cortés ordenó la destrucción de la flota con la que había zarpado desde Cuba. Ya no había vuelta atrás. En el camino a Tenochtitlan, los españoles consiguieron el apoyo de los pueblos totonacas que esperaban liberarse del yugo azteca. Tras una victoria militar sobre otro pueblo nativo, los tlaxcaltecas, Cortés incorporó más guerreros a su ejército. El conocimiento de las divisiones entre los diferentes pueblos nativos y una capacidad infalible para explotarlas fueron fundamentales para la estrategia de Cortés. Moctezuma, tlatoani de los mexicas en ese momento, enterado ya de la situación, decidió enviar a un grupo de nobles a encontrarse con Cortés. Estos emisarios llevaron joyas de oro como regalo, lo que agradó mucho a los españoles. Cortés continuó su marcha hacia Tenochtitlan. En los primeros contactos, Moctezuma pensó que Cortés podría ser el dios azteca Quetzalcóatl, cuyo regreso había sido profetizado. Esta creencia llevó a una recepción inicialmente pacífica. Antes de entrar en la ciudad el 8 de noviembre de 1519, Cortés y sus tropas se prepararon para la batalla. Cuatro jinetes encabezaban la procesión. Detrás de estos jinetes había cinco contingentes más, soldados de infantería, jinetes con corazas armados con lanzas de hierro, espadas y escudos, ballesteros y soldados armados con arcabuces. El ejército de Cortés fue recibido amistosamente por Moctezuma y los alojó en el palacio. Seis días después, Cortés reunió en consejo a los capitanes Pedro de Alvarado, Gonzalo de Sandoval, Velázquez de León y Diego de Ordaz, así como a 12 soldados de confianza, y comentaron la situación comprometida en que se encontraban. Entonces, para protegerse, decidieron apresar a Moctezuma, quien fue rápidamente llevado cautivo sin resistencia. Otros señores también fueron detenidos por los españoles. Durante la ausencia de Cortés, Pedro de Alvarado quedó al mando en Tenochtitlan con 80 soldados. En ese momento, los aztecas comenzaron a prepararse para el festival anual de Toxcal en honor al dios de la guerra Huitzilopochtli. Le habían pedido permiso a Moctezuma para realizar el festival y aseguraron que los españoles querían conocer sus tradiciones. Alvarado acordó permitir el festival con la condición de que todos estuvieran desarmados. Para el día de la fiesta, Cortés llevaba 20 días ausente. Los mexicas se reunieron muy temprano en la mañana en fila india frente a la imagen de Huitzilopochtli y trajeron ofrendas, pero parece que Alvarado temía por la seguridad de las fuerzas españoles y pensó que estos estaban planeando un ataque. Mientras la gente cantaba y bailaba, los españoles salieron listos para la batalla, cerraron todas las vías de escape y ejecutaron brutalmente a los que estaban allí reunidos. Los que intentaban escapar fueron abatidos cerca de las salidas. No se sabe cuántos murieron, pero se estima que el patio tenía capacidad para albergar de 8 a 10 mil nobles y guerreros. El evento llegó a conocerse como la masacre en el templo principal. Esta matanza encendió la mecha de la rebelión.
Esta comenzaba poco después de que Cortés regresara y tratara de calmar los ánimos. Para ello solicitó a Moctezuma que se dirigiera a su pueblo para tranquilizarlo. En un intento para sofocar el violento tumulto, Moctezuma se asomó a la azotea, instando a sus seguidores a retirarse. La población contempló horrorizada la supuesta complicidad de Moctezuma con los españoles, por lo que comenzaron a arrojarle piedras y flechas que lo hirieron mortalmente, falleciendo poco tiempo después del ataque. En mayo de 1521, Cortés y su ejército de coalición llegaron a las afueras de la capital mexica y sitiaron la ciudad. Su fuerza contaba con más de 800 conquistadores y decenas de miles de guerreros indígenas. Nacido en Cusco en 1500, el líder inca Hijo del Sol Atahualpa intentaba reinar sobre un imperio que se extendía desde Ecuador hasta el sur de Colombia y Chile, cuando su destino le hizo conocer al español Francisco Pizarro. Este conquistador había pasado 20 años en Haití y Panamá antes de montar una expedición a Perú. Francisco Pizarro llegó al Perú con una fuerza sorprendentemente pequeña de hombres cuyo único interés era el tesoro. Con armas y tácticas superiores y la valiosa ayuda de los lugareños, deseoso de rebelarse, los españoles arrasaron con los incas en poco más de una generación. El ascenso del Imperio Inca había sido espectacularmente rápido, aunque Cusco se había convertido en un centro importante en algún momento al comienzo del periodo intermedio tardío, entre el 1000 y el 1400 después de Cristo, el proceso de unificación regional recién comenzó a finales del siglo XIV y la conquista significativa en el siglo XV. El imperio era todavía joven cuando debía afrontar su mayor desafío. Francisco Pizarro y su socio Diego de Almagro tenían alrededor de 50 años, eran de origen humilde y ninguno había ganado ningún renombre en su España natal. Aventureros y buscadores de tesoros, lideraron un pequeño grupo de españoles deseosos de encontrar los tesoros dorados que sus compatriotas habían encontrado en el mundo azteca de México una década antes. Con una fuerza de 168 hombres que incluían 138 veteranos, 27 caballos de caballería, artillería y un fraile, el Padre Valverde, Pizarro se dirigió a los Andes. En 1531, avanzando lenta y cuidadosamente, llegó y conquistó Cuaque en la costa ecuatoriana y esperó refuerzos. Estos llegaron al año siguiente y aumentaron la fuerza española a 260 hombres, de los cuales 62 eran de caballería. La fuerza avanzó por la costa hasta Tumbes, saqueando a su paso y pasando a espada a los nativos. Siguiendo adelante, comenzaron a ver los signos reveladores de una civilización próspera, almacenes y carreteras bien construidas. Formaron un nuevo asentamiento en San Miguel, la actual Piura, y a finales del año 1532, Pizarro estaba listo para hacer el primer contacto con los gobernantes de lo que parecía un imperio enorme y rico. Quizás lo más significativo de esto sea el hecho de que cuando Pizarro llegó a la escena, los incas estaban peleando entre ellos. A la muerte del gobernante inca Huayna Cápac en 1528, dos de sus hijos, Huáscar y Atahualpa, lucharon en una dañina guerra civil de 6 años por el control del imperio de su padre. Atahualpa finalmente ganó, pero el imperio todavía estaba acosado por facciones que aún no se habían reconciliado completamente con su victoria. El viernes 15 de noviembre de 1532, los españoles se acercaron al pueblo inca de Cajamarca, en las tierras altas del Perú. Pizarro envió un mensaje de que deseaba encontrarse con el rey inca, que estaba allí disfrutando de los manantiales locales y disfrutando de su reciente victoria sobre Huáscar. Atahualpa accedió a reunirse finalmente con los tan rumoreados hombres blancos barbudos que se sabía que habían estado luchando desde la costa durante algún tiempo. Rodeado confiadamente por su ejército de 80.000 hombres, Atahualpa parece haber no visto ninguna amenaza de una fuerza enemiga tan pequeña e hizo esperar a Pizarro hasta el día siguiente. El primer encuentro formal entre Pizarro y Atahualpa implicó algunos discursos, una copa juntos, mientras contemplaban algo de equitación española y poco más. Al día siguiente, Pizarro, aprovechando la conveniente arquitectura laberíntica de la ciudad inca, organizó una emboscada para esperar la llegada de Atahualpa a la plaza principal. Cuando llegó la tropa real, Pizarro disparó sus pequeños cañones y luego sus hombres armados atacaron a caballo. En la batalla que siguió, 7.000 incas murieron contra pocas pérdidas españolas. Atahualpa recibió un golpe en la cabeza y fue capturado vivo.
Retenido por Pizarro, se prometió el regreso seguro de Atahualpa a su pueblo si una habitación que medía 6.2 por 4.8 metros se llenaba con todos los tesoros que los incas podían proporcionar hasta una altura de 2.5 metros. Se hizo esto y la cámara se llenó de objetos de oro, luego la habitación se llenó dos veces más de objetos de plata. Mientras tanto, Atahualpa seguía dirigiendo su imperio desde el cautiverio. Luego, habiendo obtenido su rescate, Pizarro juzgó y ejecutó a Atahualpa de todos modos, el 26 de julio de 1533. Inicialmente, el emperador inca fue condenado a muerte en la hoguera, pero después de que este aceptó ser bautizado, esta sentencia fue conmutada por la pena de muerte por estrangulamiento. Después de esto, los españoles se propusieron conquistar todo Cusco. Abel Tasman fue un navegante y explorador neerlandés que llevó a cabo importantes expediciones en el siglo XVII. Una de sus expediciones más conocidas es la que lo llevó a Nueva Zelanda y Tasmania en 1642 a 1643. En el transcurso de esta, Tasman tuvo un encuentro nada pacífico con los maorís, el pueblo nativo de Nueva Zelanda. Abel Tasman nació en los Países Bajos y era un marinero experimentado. Tasman y su tripulación de 110 hombres en dos barcos zarparon de Yakarta en agosto de 1642. El objetivo del viaje era encontrar recursos y tierras adecuadas para el asentamiento. Descubrió Tasmania, como se llamaría más tarde, el 24 de noviembre. Desde allí Tasman navegó más hacia el este, convirtiéndose en el primero en cruzar el mar que ahora se conoce como Mar de Tasmania. El 13 de diciembre de 1642, los holandeses avistaron una gran tierra elevada. Después de avistar tierra, los barcos de Tasman giraron hacia el sur para pasar al Cabo Folwyn y el Cabo Farewell, navegando alrededor de Farewell hacia lo que ahora se llama Golden Bay, donde ancló los días 18 y 19 de diciembre. No fue hasta que los barcos estuvieron amarrados que cuatro waka se acercaron a los visitantes. Los pasajeros eran Engati Tumatokokiri, una tribu originaria de Bay of Plenty, pero que había emigrado a esa región a mediados del siglo XVI. Los maoríes saludaron varias veces a los barcos visitantes utilizando un instrumento parecido a una bocina, y Tasman dio la orden a uno de los miembros de su tripulación de devolver la señal con una trompeta. Después de intercambiar llamadas varias veces, el waka partió. Sin embargo, según la costumbre maorí, cuando otro grupo responde a gritos, significa que está respondiendo a un desafío para luchar. Los Engati estaban acostumbrados a que otras tribus intentaran apoderarse de sus tierras y pensaban que Abel y sus barcos habían venido a hacer lo mismo. Después del ritual, estos pensaron que era justo atacar a la primera oportunidad. A la mañana siguiente, regresó una sola canoa y los ocupantes realizaron un haka, regresando a tierra sin responder el intento de la tripulación holandesa de convencerlos de que subieran a bordo con fines comerciales. El capitán del segundo barco de Tasman decidió enviar un mensaje de precaución a Tasman, pero cuando la pequeña embarcación mensajera partió para regresar, uno de los wakas maoríes se dirigió hacia él a gran velocidad. El barco indefenso volcó y cuatro marineros murieron, aunque dos más lograron nadar hasta ponerse a salvo. Los maoríes huyeron, llevándose consigo el cuerpo de uno de los desafortunados marineros. Tasman decidió marcharse inmediatamente, perseguido por varios waka. Le dio a este lugar el nombre en holandés de Murderer's Bay y no tuvo más contacto con los nativos de Nueva Zelanda antes de abandonar la tierra que había descubierto.